Muchas gracias a todos, gracias por estar presente. Como cada miércoles, Desvelados en Vivo, Desvelados Emergente, presentando las mejores propuestas. No, vengo de estar ahí arriba en la entrevista del carbón que te va a tocar al ratito. Una carnita, comadre, no sabes. No me puedo ni mover. Si alguien, ya alguien sabe dónde rentan montacargas o una grúa, no saben cómo tragué ahorita. Ya no quiero comer nada más. Pero bueno, bienvenidos a Desvelados. ¿Cómo está la raza? Muchas gracias por venir. Raza, nada más para comentarles bien rápido, voy a regalar por internet. Tengo boletos para ver el partido México contra Alemania. México contra... Nada más que estás tapando la cámara, gracias. México-Alemania. Vamos a tener boletos cortesía a nuestros amigos de Panel Rey. Tenemos boletos para ver el juego México contra Alemania en Cinépolis de Galerías Monterrey el domingo a las 10 de la mañana. Ahí vamos a ver el partido. Todos los que quieran por internet, ahorita les voy a decir cómo se los van a ganar. Quiero recordarte que el 7 de julio va a estar el Zapal en Saltillo, Coahuila, en la Hacienda El Mimbre. Va a estar buenísimo porque van a tocar Los Quehaceres de Mamá. Va a tocar La Maldita Vecindad. Va a tocar el Tri de México. Un montón de bandas que va a estar increíble. Serbia, Bestia Marta, Caloncho, Technicolor, Póster, DLD, Becerros y El Gran Silencio. Va a estar bueno, no se lo vayan a perder. Y luego, el 23 de junio, ya este fin de semana que se acerca, viene La Machaca en su séptima edición. Va a estar 30 Seconds to Mars, va a estar Intocable, Don Omar, Los Cafres, Vicentico, Plastilina Mosh, Inspector, Galactic Beans y Caifanes. Va a estar muy bueno, no se lo vayan a perder. Y mañana empieza el Mundial, la mejor de las suertes a la selección mexicana. Mucha suerte a México, que les vaya muy bien, échenle todos los kilos, yaitza. Mucha suerte. Y recordarte que todos los miércoles tenemos tocadas en vivo. Va a estar excelente lo que viene. 18 de julio aquí en el Dogma, Crazy Lazy. 11 de julio, Ey Barracuda. 4 de julio, Galactic Beans. Combo, doble cartel. 20 de junio aquí, dos bandas, Cóctel y La Tupaya van a estar aquí el 20 de junio. Y hoy les dejamos a su consideración esta excelente banda. Esta chica empezó a componer desde los 6 años, toca guitarra desde los 3 a los 7 entre School of Rock. Ya tiene 2 discos, su segundo demo le ha ido muy bien desde el 2017 en Spotify. A ver qué les parece. Les dejo a su consideración la propuesta de mi comadre y amiga, Luisa Vox. Échale, comadre. Buenas noches, yo soy Luisa Vox y esta canción se llama Ganas de ti. ¡Ey, ey, ey!
Que acabo de tocar, que se llama Ganas de Ti, salió el viernes pasado, si no me equivoco. La pueden buscar en Spotify como Luisa Vox, Ganas de Ti. Thank you.
¡Wow! ¡Fuerte el aplauso para Luisa Vox, grandote! ¡Wow, comadre! Déjame los presento de este lado. Me voy a ir cambiando para acá bien rápido, nomás para presentarlos. ¡En el bajo! Hola, ¿qué tal? Pepe Rosas. Perdón. Hola. ¡Fuerte aplauso para Pepe! ¡En la traca! Rolo Salinas. ¡Rolo Salinas! ¡Fuerte aplauso para Rolo! Ahorita los entrevisto bien ahí arriba en la entrevista al carbón. Perdón, comadre. Perdón, Luisa. ¡En la guitarra, número 2! Juan. ¡Fuerte aplauso para mi tocayo! ¡Y en la otra guitarra! JP. ¡JP! ¡Fuerte aplauso para JP! Y para Luisa, grandote. Luisa, qué choncho se oye. Se oye bien padre. ¿Siempre ha sido tu banda esta? No. Pues parece que tienen... Desde los 6 años tocando juntos, se oye muy bien. Muchas gracias. Muy bien. ¿Qué rola sigue, comadre? Se llama City Lights. City Lights, muy bien. Bueno, te espero arriba, acabando esta rola, te espero arriba para la entrevista al carbón. Va, para platicar del pasado, presente y futuro de Luisa Vox de The School of Rock. Te dejo tu micrófono, fuerte el aplauso para Luisa Vox. Bueno, pues estamos...
está. A ver, chécame si sí se oye el audio, por favor. Ahí está, ya se oye el audio. Saludos a Aria Reón. Más para acá, me voy a acercar. Oye, chécame si se oye el audio, por favor, ahí abajo. Ahí está. Se oye un poquito. Se oye. Dice, saludos a Juan, a toda la gente que se. Bueno, pues los mamalones Grill están con Soto, a David Eduardo Lozano, Albán Víctor Huerta. Le mandamos un abrazo grande. Los mamalones Grill, les mandamos un abrazo. Mira nomás lo que están preparando. Están preparando precisamente unos ribaizones y están haciendo. ¿Este qué es? Son unos alambres. Alambres. ¿Y este qué vas a hacer? Es un flameado de ribeye, pulgadita. Flameado el tequila. La idea es que se flamee el tequila y quede el alcohol y haga un caramelizado dulcito del tequila, ¿no? Para agarrarle otro sabor. Excelente, pues muy bien, pues Mamalones Grill, ya lo saben, mis amigos parrilleros que me están echando la mano porque yo no puedo switchar y hacer todo al mismo tiempo, pero bueno, nada más recordarte que tenemos para ti los asadores de Weber que están increíbles, aparte del que tenemos allá de gas, tenemos este asador de Weber para ti, que es edición limitada, que aparte de que tiene aquí, mira, para el control de temperatura, le puedes cerrar o le puedes abrir, y tiene... para que estés súper seguro de la temperatura que le estás poniendo. Una maravilla. Y este, el de gas. ¡Ah, ya me lo apagaron el gas! Yo creía que se viera ahí prendido. Bueno, me lo apagaron. Pero la cosa es que preparamos precisamente una carnita y la tenemos aquí calientita. Y bueno, nomás recordarte que los mejores cortes los puedes encontrar en Más Abasto. Más Abasto está ubicada en Almazán, casi llegando a Saltillo, Almazán y Barragán. Y la otra de Más Abasto está precisamente en el centro, que es Juan Méndez, entre Espinosa y Roberto Martínez. Ribeye, tibón, hay latería, hay especies, hay de todo ahí para que lo busques. Bueno, para la raza de internet rápido, los que sí vayan a ir, nuestros amigos de Panel Rey tienen para ti una función de cine muy especial porque van a transmitir el partido de México contra Alemania este domingo. Como sabes, mañana empieza el Mundial y este domingo tenemos boletos para que vayas a ver a México contra Alemania. Va a estar buenísimo el juego, primero Dios, con todas las veladoras que prendimos, México pueda sacar la casta y darle para adelante. Definitivamente, pues yo pondría al Tecatito y ahí al Chucky Lozano como titulares, pero bueno, yo no soy Osorio. Pero si lo quieres ir a ver, si tú que nos estás viendo en internet lo quieres ir a ver, préstame tantito mi celular, Jau. Si lo quieres ir a ver, dinos ahorita rápido en lo que entrevisto a Luisa Vox. Saludos a Mayra Gómez Danes, Ivonne Aguilar, que qué bien toca el grupo. Saludos a Mario Rodríguez, que qué bien toca el grupo. Pedro Rodríguez, saludotes. Iván, saludotes a José Armando Cruz, Ángeles Torres, Alec Pérez, a Marcus Dante, a toda la gente que está siguiendo la transmisión. ¿Quieres ir a ver el partido a Galerías Monterrey, Cinépolis Galerías Monterrey? Bien fácil, nada más dime... ¿cómo se llama el grupo que está tocando ahorita? ¿Cómo se llama esta niña que empezó a tocar a los 6 años? Y a los 6 años empezó con su primera composición y toca la guitarra como una diosa, su Fender Rosa que está perrona. Entonces, nada más dime cómo se llama esta niña y ya, ahí está, tenemos... ¿cuántos son? Pues no sé, pues son muchos, gracias a nuestros amigos de Panel Rey. Galactic Kings, ¿por qué llegaron tarde? ¡Vengan rápido! Esta banda va a estar aquí tocando con nosotros el 4 de julio y aparte van al Machaca, ¿no? Así es, este 23 ahí vamos a estar como banda abridora. ¿A qué horas van a tocar? Es a las 12, de 12 a 12 y media. ¿En qué escenario?
Escenarios. Taquis. En el taquis, escenario taquis. ¡Apoyen al Rock Regio! Para que vayan a ver a los Galactic Beans, ¿qué rolas van a tocar? Pues traemos el disco nuevo, que bueno, es un disco que estamos sacando desde hace como un año y medio. Es una producción homónima. Van a escuchar temas como Intro Galaxy, Lastin Marte, Olvídame, tal vez. Perfecto. Y el 4 de julio aquí para que le digan a todas sus exnovias y fans a llenar el antro. 4. Ya saben, 4 aquí vamos a estar estacionándonos en la nave galáctica para que vengan y se prendan junto con nosotros, señores. Muy bien. ¿Algo saludos, que... saludos, bendiciones y nos vemos el 4 y nos vemos el 23 en el Machaca. Ya está. Muchas gracias, no. Galactics. No, al contrario. Quédense porque va a haber carnuca. Dale. Que pase, por favor, Luisa Vox y su banda, por favor, a la catafixia. Fuerte el aplauso. ¿Cómo estás, Luisa? Gracias por venir. No, hombre, a ti por invitarme. Gracias por venir, muchas gracias. Saludo mucho a Flippy, que produjo tu disco, ¿verdad? Sí, ahorita estaba con él hace 2 horas, me dijo que te mande muchos saludos. Es súper brother mío, lo conozco. Pásale de este lado, pásale. Desde el kinder conozco a Flippy. ¿Y cómo es como productor? Pues muy bien, muy padre, o sea, es muy bueno, muy, muy, muy bueno. A ver, ¿cómo te nació la inquietud de empezar a componer a los 6 años? O sea, ahí componía canciones de payasos, o sea, componía canciones de broma, pero pues, nada más así. O sea, siempre somos lo top también. Así de broma, así. Y luego, ¿cuándo te nace que dices, yo quiero ser rockera? Fue como a los 7 años que me metí a School of Rock, que me compré una guitarra y llegué a mi primera clase. Muy bien, entonces, ¿de cuántos años tienes ahorita? 17. ¡Santo Claus! O sea, 10 años tocando. Sí. Wow, oye, está casi de mi altura, mi comadre. Pero tú no estabas en la banda, ¿tú cómo te llamas? JP. JP, ¿tú estabas con ella desde el principio? Pues yo estaba también en School of Rock. Yo me acuerdo cuando Lisa llegó, chiquitita. Yo iba de salida. Yo también tuve una... Pues tengo ahorita una banda que Flip también está produciendo, Serbia. Claro. Sí. Claro, de hecho Serbia, ustedes van a tocar en el Zapal. Sí, pues nos vemos en el Zapal. Sí, pues Flip aquí nos invitó a la banda y pues claro que le apoyamos siempre, que quiera. Muy bien. Del otro lado, tú estás en la guitarra. Así es, estoy en la guitarra. Estamos aquí apoyando la causa de Luisa Vox, que es una súper propuesta musical. Y bueno, estamos en la guitarra con ella. Excelente. Y pero tú tenías otra banda. Así es, también tengo otra banda que se llama Rose, junto con mi hermano. Y ahí andamos tocando. Y bueno, pues también estamos tocando en todos los proyectos que se puede y apoyando a la escena local. ¿Y ya pidieron fecha aquí para tocar antes velados? Sí, también. Y unas cheves también. ¡Estada! ¡En la traca! Rolo. Rolo, tú no tocabas con Luisa tampoco. Tú tienes otra banda. Sí. ¿Y cómo se llama tu grupo? Euforia. Euforia, muy bien, para que pidas fecha también. No, todavía andamos apenas iniciando, es un nuevo proyecto. Pues oye, pero se oye increíble, te lo juro que pensé que tenían igual 10 años de tocar juntos. No hombre, yo llevo 4 días. Tiene 13 años, pero de edad, apenas. ¿Tienes 13 años? ¡No! 16. Ay, me asusté, güey, dije, tiene 13 y me saca 1 metro este güey, imagínate a los 20, güey. Muy bien, mi Rolo, pues gracias por apoyar al Rock Regio y seguir haciendo música. Y son gemelos, ¿no? No, no, de hecho me lleva 6 años, 7 más o menos. Sí, yo soy el menor. Yo hubiera pensado que tú eres el mayor, güey. Sí, es lo que nos dicen de repente. Lo caminaron en terracería Sí, lo caminaron en terracería. Se ve más cansado. ¿Y tú tocas el bajo? Yo soy bajista, Juan, bajista. Sí. ¿Y siempre has estado con Luisa Vox, no? Pues no, realmente llevamos poco integrándonos con ella, pero nos sentimos como si nos conociéramos de toda la vida. La verdad es un bandón. La verdad, suena bien, choncho, los felicito, ¿eh? Muchas gracias. Te lo juro que pensé que estabas haciendo playback porque se oía increíble. Y guau, chinga, ¿a poco están tocando en vivo? Claro. No, te felicito. Oye, la respuesta de la raza, increíble en internet. Todo el mundo empezó a decir, Ivonne Aguilar, Mario Ramírez, saludos, Iván Krech. Dice, no es para cualquier Cinépolis, es para ir exclusivamente al Cinépolis de Galerías Monterrey, ¿ok? Manem Ramírez, Luisa Vox, Ángel García, Luisa Vox, Samantha González, saludos, Juan. Desde Saltillo, Daniel Morrison, que cuando vas a tocar a Saltillo. Cuando me inviten. ¿Qué estás haciendo ahorita, Luisa? Sé que sacaste el EP, tu segundo EP en el 2017, con 5 roles. Sí, todavía no sale. Es que son 5 sencillos y apenas han salido 2. Ok. Pero, salió una el viernes pasado. ¿Qué rola fue? Más a sorpresa. Se llama Ganas de Ti. Muy bien. Ya, así se llama el EP completo, ¿no? No, son sencillos, o sea... Vas a ir subiendo de uno en uno. Sí. Oye, excelente. ¿Qué tocadas tienes en Puerto que sigue, sin mencionar antes? No, esta es la última. Esta es la última antes de irme de vacaciones y luego regresando ya vemos qué onda.
Tengo varias, tengo dos en el Iguana, pero no, una en septiembre y una en octubre, todavía falta mucho. Muy bien, pero pues tú vente aquí el Dogma, va a haber un concurso de rock muy padre, donde va a haber muchos premios, julio y agosto, van a tocar 5 bandas aquí en el Dogma, va a haber eliminatorias, y el primer lugar va a tocar abajo en el escenario principal, para que corran la voz, va a estar muy bueno ese concurso, y luego les platico, porque aparte de haber lana en efectivo, va a haber un montón de premios, luego les platico de ese concurso de rock, para que todas las bandas estén bien presentes. Pues mucha suerte, tus redes sociales, rápido, para que te sigan. Instagram es Luisa_VOX, Twitter igual, Luisa_VOX y Facebook Luisa_VOX, Luisa Vox. Luisa Vox, ¿y como Bono Vox? No, pero con V. ¿Pero por qué Vox? Porque significa voz en latín y honestamente porque están todos los usuarios, ya no había, ya están ocupados, sí. Muy bien, pues entren a la carnita, por favor, de más abasto. Con confianza, nuestros amigos de Mamalones Grill prepararon muy, muy buena carne. Entrenle, por favor. Todos los ganadores bien pendientes, porque Isabel de Desvelado se va a contactar con ustedes y decirles dónde tienen que recoger los boletos. Los tienen que recoger ya, porque es el domingo en Cinépolis de Galerías Monterrey. Ahí nos vemos para ver el partido de México contra Alemania. Hay que llegar tipo 9:30. Imagínate ver fútbol en esa pantallota con palomitas y todo. Va a estar muy padre ahí para que lo vean. Saludos desde Houston. Arriba las rayas y besitos a la güerita que toca muy bien, dice Eduardo David. Ándale. Que si va a tocar otra vez Luisa Vox. Claro que va a tocar otra vez. ¿Qué tal está? Está buenísima, está buenísima, ¿verdad? Bien. Está perrona. No me digas que eres ultra vegana, kosher, orgánica. No, es mi comida favorita, la carne. Ah, ok, perfecto, perfecto. Entrenle, tenemos allá, ¿cómo se llama el corte allá? Irving. ¿Ese qué es? Este es Cirlón. Cirlón. ¿Y este acá es el ribeye? Este es ribeye en piedra tal. ¿Y este es? Este es brochetas. Y los ribeyes en piedra sal, que está delicioso. Gracias a nuestros amigos de Weber y de Más Abasto. Y bueno, pues si quieren, vamos a aventarnos otra rolita. Bajo a despedirnos y luego dos rolas más para la gente de aquí del antro. Y subimos para la despedida, ¿va? Órale. Pues llévense un pedacito y les guardamos también. Acabando las rolas, se vienen para acá. Vamos a escuchar más de la propuesta de Luisa Vox. Esta canción se llama 4 AM, compuesta como a las 12 del mediodía. Y no sé por qué se llama. Luisa, ¿por qué se llama 4 AM? Ven, platícanos. Ven, cuéntanos. Con la carne en la mano. Dice que nunca he podido escribir antes de las 4 de la mañana. Y pues sí. Es la hora de la inspiración. Sí, yo no puedo escribir en la luz del día. Tiene que ser de noche. Ándate paseando por el callejón. Muy bien. Estos millennials de ahora. No, dale, compadre. Adelante, vamos a escuchar la propuesta de Luisa Vox, no sin antes saludar a... Saludos a los tablajeros de Más Abasto que nos pidieron. Y por favor, les pedimos un like al Facebook de Mamalones Grill. Mamalones. Oye, yo no había visto esto. Mira qué elegancia. Hasta el cuchillo dice Mamalones Grill. Ay, hasta la tabla. Muy fresco el asunto. Oye. Está bien caliente. Sí. Les quedó muy bien. Saludos a toda la raza que nos está viendo. Mandamos un abrazo. Les recuerdo que estos asadores están a la venta en Weber La Rioja. Vas a La Rioja, tienen todo tipo de accesorios, todo tipo de asadores. Tienen también la famosísima chimenea para prender bien rápido y que no batalles para prender el carbón y las briquetas que tiene Weber para ti. Muchas cosas que tiene Weber para que veas y disfrutes de todo lo que tiene Weber para ti, para que tengas el mejor asado de tu vida, la mejor carnuca asada. Y ahora que viene el mundial, compra tu carne en Más Abasto, prepárate con el asador y todas las cosas, y desde temprano aprender la lumbre y verlo ahí. No saben cómo he comido hoy. O sea, verdaderamente me lo he bañado. Tengo dos discos de Galactic Beans. Los vamos a regalar ahorita. Está muy bueno el material. El otro día lo puse cuando fuimos al Fossil Rock Fest. Todo el camino lo íbamos oyendo. Bien fácil, ¿en qué festival se va a presentar Galactic Beans? Y estos dos discos son para ustedes que nos están viendo en Facebook. Continuamos con más, vamos con Luisa Vox, que está ahí abajo en el escenario. Nos despedimos con la cortina de entrevista al carbón, gracias a Weber y a Más Abasto y a Joya. Y no te duermas, tenemos más música aquí en Desvelados Emergente, Desvelados Live.
Luisa Vox.